A ver. Vamos a llamar. Ahí estamos. ¿Qué pasó con Sol Pérez con retención de líquido? Dice. No, 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 no. ¿Qué anda haciendo? Tomando una fresca. ¿Estás tomando cerveza? Yo también No me puedes tomar compré. ese alcohol en cámara. Tenía. ¿Qué? ¡Eso! ¿Es qué? ¡Eso! Pues ya se están mezclando los personajes, no entiendo. Señor, yo también tengo caliente. Perdón, ¿está Javier Dilei por ahí? Sí, claro. A ver, ¿lo puede llamar? ¡Javi! ¿Está Dilei? Pues Javier Dilei es un compañero nuestro que a veces hace muy difícil charlar con él porque es como que nació con Dilei interno. Entonces no se puede hablar con el tipo. Llama a Javier Dilei. A mí, yo no me lo banco mucho, pero a la gente le gusta. Entonces ahí lo llamé. Ahí Bravo Nahuel dice que venga Dilei, por favor. Sí, Dilei. Yo no puedo creer que a la gente le guste Javier Dilei. Pero mi papá está chocho. Javier Dilei es ídolo de los padres, ¿eh? Lo extraño a Dilei. Javier, ¿es usted? Javier, ¿es usted Javier Dilei? Javier. Nico, querido. ¿Cómo estás, Nico? Me llamó Bien. recién el genio. Sí, viví que lo llamó. ¿Cómo anda Javier tanto tiempo? Hace mucho no hablo con usted. Javier, ¿cómo anda tanto tiempo? Que hace mucho no hablo con Todo usted. muy bien, por suerte todo muy bien en la cuarentena. Todo muy bien, por suerte todo muy bien No, en la no, ya cuarentena. sé, no es que le dije lo de antes, le estoy preguntando ahora. Pensando qué hacer, porque viste, uno se tiene que renovar. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? No, no sé, no, le digo que yo le pregunté antes, pero le volví, porque pensé que no le había llegado la pregunta, pero ahora, ¿qué comió hoy, por ejemplo? Javier. Javier. Ah, claro. Bueno, hoy comí unas patitas de pollo con puré. Sí, decime. No, no, está bien que responda lo que le pregunté antes. Pasa que está bien, cambiemos. ¿Qué va a cenar hoy? No se puede hablar. Sí, responde lo que te pregunté antes. Lo que preguntaste antes. Almorcé patita de pollo con puré. ¿De qué se Claro. ríe? ¿De qué Claro, se claro. ríe? Voy a cenar patita de pollo con puré porque sobró. Javier, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Javier. Me río de lo. Me río de. Me río de lo. Me río, bueno, te voy a No, responder. no, no. Pero Te lo voy a responder, pero déjame un poco. pasa que tarda mucho en responder, entonces no podemos llevar un hilo conductor de la charla. Javier, por favor. Bueno, Javier. sí, a ver, si hablamos de hilo conductor, el conductor, ¿acá es usted o no? Si nos ponemos a pensar. Sí, pero no se puede hablar con usted con tanto delay. Javier, ¿qué está tomando? ¿Cómo no se va a poder hablar conmigo? Nico, No, vamos, no, no, che. no, sí que se puede Sí, hablar, pero decime, es una forma de sí. decir. Estoy tomando jugo de manzana. Ah. ¿Qué es una forma de decir? No, que no se puede hablar con. Nada, delay, nada, no se puede hablar con usted. No sé qué preguntarle, la verdad. Me pone nervioso. Javier. Estás con mucho carácter hoy, ¿eh? No, Hoy no, no, no es carácter, es no. que No, no yo no voy a lo. hablar así. Vos sabés que yo no No, hablo no, no, así. perdón, no, no, En no otros quiero términos yo no voy a hablar discutir. así. ¿Qué pasa? A No, ver, sí, no, no, decime. no quiero Sí. discutir. ¿Pero qué se quedó con la anterior? Ahora, no quiero discutir. Si ya escuchó lo anterior, no me No, 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 responda, nada. No, no, siga. no, nada. No, 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 nada. No, Yo hablo no. bien. Yo vengo acá con respeto para hablar No con me usted. responda lo anterior y arranquemos a hablar de vuelta. No sé cómo seguir esta charla, no No se te. puede. Javier. Javier. No te ¿Qué respondo son? lo anterior, no te respondo lo anterior, te No, no, respondo lo no. que vos me vas diciendo. A mí me pasa una falta de respeto que vos me haces así. Ok, perfecto. ¿Puede volver el genio, Javier? No, no, que no tuvo delay ahí. Lo escuchó rápido, Javier, ahí. Quiero que el Genio genio ahí, llame por a Nati favor. J. Vení, genio. A ver.
Quiero que el genio llame a Nati J porque nos quedó pendiente. Hijo de mil, pues. ¿Perdón? No sé para qué, Javier. Perdóname, Javier. O sea, el chabón quiere que hagas todo a la vez y él no entiende que vos es un tipo ocupado. ¡Genio! ¡Nicola! Ahí está. ¿Podemos llamar a Nati J para el arrebatados? Algo más quiere que haga. Quiere que me desnude frente a cámara. No, eso ya lo hace todo el tiempo en su Instagram. Bueno. A ver. Nati J es muy se puede llegar a enojar mucho, ¿eh? Nati J no tiene chance, señor. A ver, ¿se aprendió algún chiste nuevo o ir con Marcelo, no? Cállese. Llamando a Nati J, sección arrebatados. Hola. Hola, sí, ¿está Tomás? ¿Qué, Tomás? Jugo de manzana en este momento, ¿y vos? Un chiste muy boludón. ¿Qué boludón? ¿Qué boludón? ¿Qué me casaste? ¡Párate! ¡Párate! ¡Pegamos primero! ¡Dale! Pensé que me iba a pedir la música esta vez, ¿no? ¡Y no! ¡La quiero bajar! ¡Perdón! No. ¡Se sacó, genio! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Me harté, boludo! ¡Me harté, boludo! ¿De qué? ¡Dale! ¡Me reí! ¡No puedo ir! ¡Hay cuarentena! ¡Pero acá, Gil! ¡Pero mira que te voy a cruzar un día, eh! ¡Sí! ¿Qué sé? ¡Qué arrebata! ¡Qué arrebata! ¿Qué sé? ¡Que te prepara! ¡Que te prepara! ¡Qué sé, Gil! ¿Qué sé? ¡No arrebaté! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡No arrebaté! ¡No arrebaté! ¡Me se arrebaté! ¡Ey! ¡Qué sé! ¡Qué precia! ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡Qué sé! ¡Vení, pará! ¡Vení de guapo! ¡Vení de guapo! ¡Vení de una! ¡Pará! ¡Que venís con tus amigos, Gil! ¡Pará! ¡Calmate un poco! ¡Calmate un poco! ¡Pará! ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡Guachito, onda! ¡Llamémosla de vuelta! ¡Pará! ¡Salud! ¿Qué carajo? ¿Qué tal? Llamemos de vuelta a Nati, a ver. Llamemos de vuelta a Nati J. Lo maté. ¿Sabés cómo me cansé? Llamemos de vuelta a Nati J porque para mí fue muy boludo en el chiste, para ver cómo reacciona ahora. Estoy más agitado que ñoño en una maratón. Mira, pedazo de narigón. No, narigón no te voy a decir, porque yo no tengo problema con tu nariz, sino con todo el resto de tu cara y tu persona. Dejá de llamarme porque te voy a buscar y te voy a remil cagar a trompadas. ¿Me escuchaste? La remil concha de tu madre. No, perdón, le voy a poner la música, pero pasa que lo amerita. No, no le ponga la música porque gané yo antes, si vos no me la pusiste. ¡Para! Llamémosla de vuelta. Le voy a declarar mi amor. A ver. Y para mí va, le va a gustar, ¿eh? Para mí que está enamorada de mí. Hola Nat, escúchame, soy el genio de la napia. Fíjate quién sos, imbécil, ya que sos el único pelotudo que puede hacer esta estupidez. Pero para que te quiero decir algo. ¿Qué me querés decir? Estoy enamorado de ti. Pero vos sos
pelotudo. Vos estás enamorado de esa idiotez, ¿no tenés otra manera, imbécil? ¿Sos tonto? En serio, te pregunto. Decile que sí. Sos tonto, sí. Dice que soy... No, yo no, eso no. No, espero que algún día me invites... Te quería... ¿Te puedo invitar a que te vayas a la reconcha? ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Sabes que me di cuenta, genio? Que si retrocedo un poco, hago así y le doy un coscorrón en la cabeza, mire. ¡Ah, no, sos un gil de mierda! ¡Ah, no, sos un gil de mierda! ¡No se hace eso, gil! Si vos querés pelear, decime que te tomas... ¡Ah, pará! ¿Me gusta, eh? ¡Parala! ¡Te invito a mano a mano si querés! ¡Pará! ¡Parala! Me gusta, ¿eh? Sí, me mató, me parece, pero creo que fue la mejor. ¿La mejor de qué? Perdón, pues me quedé adicto a esto. Pará un poco, pará que me duele en serio, pará. Creo que Orne se enojó mucho con lo que acaba de pasar. Uy, pará, porque se me puso un cartel. ¿Qué pasó? De los gestos. Ahí está, ahí está, ahí está. Le estaba diciendo que Orne... ¿Qué pasó? Escucho acá así. Ah, y ok. Escucho, ¿qué pasó? Orne está muy enojada. Nah, pero sabe que es un chiste, yo soy, en mi corazón es de ella. Tiene razón acá un amigo que dice, genio, cuando él te pega, escupilo para arriba. Ven, mire, tú, ahí está. Me escupí yo mismo, boludo. Y sí, ganso. Y sí. No, ahí no me llega, ahí no me llega. Escupito el celular. Genio, atención, le voy a cortar y después quiero que aparezca el fanático del Listorti, porque lo extraño. Bueno. ¿Estamos? Chao. Hasta luego, ahí va.